el nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad.
Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable, concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo: Si de veras se ha hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, perdona nuestra iniquidad y pecados, y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor para siempre. Bendito sea Señor, Dios nuestros padres. Bendito sea tu nombre santo y glorioso. Bendito sea Señor para siempre. Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino. Bendito sea Señor para siempre. Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea Señor en la bóveda del cielo. Bendito sea Señor para siempre. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección, anímense mutuamente, vivan en paz y armonía, y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya.
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, hoy estamos celebrando la solemnidad de la Santísima Trinidad. Esta solemnidad litúrgica la celebra nuestra Iglesia el domingo después de Pentecostés. Por estos últimos 3 meses nos ha tocado vivir nuestras celebraciones desde casa, desde nuestra iglesia doméstica. Hemos celebrado Cuaresma, hemos celebrado la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús, las 7 semanas de Pascua, la Asunción del Señor y la semana pasada la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Y las hemos celebrado con la misma fe y el mismo amor, aunque no en comunidad como siempre lo hacemos. Hoy nos toca celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, que es uno de los misterios más importantes de nuestra fe. Es un dogma o una verdad que ha sido revelada por Dios a nuestra Iglesia, pero que también es un poco, tal vez, difícil de explicar. Para nosotros, los católicos, hay un solo Dios, y ese Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. San Agustín, uno de nuestros padres de la Iglesia, pasó mucho tiempo estudiando y meditando este misterio. Él quería llegar a comprenderlo completamente. Se dice que un día, estando cerca del océano, en una playa, vio a un niño que jugaba en la arena y había cavado un pequeño hoyo. Y con una conchita traía agua del océano y lo echaba dentro del hoyo. San Agustín le preguntó: niño, ¿qué pretendes hacer? Y el niño le dijo, en su inocencia: quiero traer todo el agua del océano y ponerlo en el hoyo. San Agustín se rió y dijo: pero eso es imposible. Tu hoyo es muy pequeño y el océano es inmenso. Y el niño le dijo: eso mismo quieres hacer tú. Quieres comprender la inmensidad de lo que es Dios en tu mente, que es limitada y pequeña. Y el niño desapareció. Así es, hermano, los misterios del Señor hay que recibirlos con mucha fe y sentirlos en el corazón, y no tratar a veces de razonarlos como las cosas de este mundo. Pero yo les propongo que, en lugar de preocuparnos en que hay 3 personas en un solo Dios, pensemos en cómo ese Dios se nos ha manifestado a nosotros a lo largo de los siglos.
Y creo que las lecturas de hoy nos ayudan a reflexionar en esto. En la primera lectura vemos a Dios Padre tratando de formar una alianza con su pueblo que es Israel. Los había rescatado de la esclavitud en Egipto, les había dado los mandamientos. Ellos habían roto ese pacto y lo habían traicionado y alabado a otros ídolos, pero Él vuelve y les vuelve a dar los mandamientos. Él mismo se declara como un Dios compasivo, clemente, paciente, misericordioso y fiel. Y a través de las escrituras del Antiguo Testamento leemos de su fidelidad, de su amor. Yo tal vez diría también era un Dios todopoderoso, pero estricto, pero justo y con mucho amor. Ese es Dios Padre. En el Evangelio de Juan, Él nos habla del inmenso de amor, el inmenso amor de Dios por su creación, motivo por el cual envía a su Hijo para salvarnos, para alcanzar la vida eterna. Dios Hijo vino a este mundo no para condenarnos, sino para servirnos de un ejemplo de cómo vivir en la plenitud. Todas sus enseñanzas y vivencias en los evangelios se pueden resumir en una sola palabra: amor, y un amor incondicional. Él se entrega por nosotros pecadores hasta el punto de dar su vida por nosotros y nos invita a hacer lo mismo por nuestros prójimos. Él es Dios Hijo. En la carta de Pablo a los Corintios, el apóstol exhorta al pueblo de Corinto a seguir caminando por este mundo esperando la segunda venida de Cristo, pero no solo a caminar, sino a caminar alegres, viviendo en paz y en armonía. Pero sabemos que la única manera de conseguir esos frutos es estando con el Espíritu Santo, abriéndole el corazón al amor de Dios Padre y de Dios Hijo. Él es el que nos da los dones que nosotros podemos convertir en frutos que nos abrirán la puerta del reino. Él es Dios Espíritu Santo. The Holy Trinity is a mystery of our faith. And like all mysteries, it is hard to explain or to reason. Our minds are too small to comprehend the divinity of God. But one thing is for sure: God and the three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit, manifest to us at different times in our lives. They come to us and look for us in the moments that we most need them, trying to enter our hearts and to give us what we need to deal with the things of this world. God the Father is indeed that father figure that we all need to feel protected, because He is almighty. After all, He created the universe. He is strict, like all fathers are, but He is above all just, forgiving, and always loving. The Son was sent by the Father and was incarnated in our humanity and became one of us to show us the way to defeat all that is evil and unjust in this world, using only one weapon in His arsenal: love. The Holy Spirit is our constant companion. He is the one that's ready and willing to jump in and take the wheel and help us to drive our lives, always advising us, cheering for us, inspiring and reminding us of all the teachings
that we have received from the Father and the Son. The Father, the Son, and the Holy Spirit are in full communion. They are indivisible in the divinity of that one God. Entonces, hermanos, en resumen, cuando nos sintamos con la necesidad de sentir esa figura paternal, aquella que nos protege de todo mal, pero que al mismo tiempo nos llena de amor, comprensión, y comprende nuestras imperfecciones, invoquemos a Dios Padre. Y en los momentos que sentimos necesidad de un verdadero amigo, de un hermano, aquel que nos comprende porque ha compartido nuestra humanidad, aquel al que podemos imitar porque sabemos que es Él el modelo perfecto, es Él el que ha vencido la maldad, entonces invoquemos a Dios Hijo. Y por último, en esos momentos en nuestras vidas que necesitamos a alguien que nos acompañe en los momentos más difíciles para apoyarnos, aconsejarnos y recordarnos qué haría Jesús, invoquemos al Espíritu Santo. El Papa Francisco, al explicar a unos niños las tres personas de la Santísima Trinidad, les dijo: el Padre crea el mundo, el Hijo salva al mundo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace? Él nos ama. Él es el amor del Padre y del Hijo. Quiero terminar esta reflexión con las palabras del apóstol Pablo: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo esté siempre con ustedes. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma ración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Con confianza presentamos nuestras peticiones ante nuestro Dios fiel, quien escucha nuestras necesidades. Por las vocaciones a todos los ministerios de la Iglesia, roguemos al Señor.
Te roguemos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios públicos, por los promotores de la educación, salud y el servicio comunitario, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios de la vida litúrgica y piadosa, a través de la conversión de los corazones y de la mente, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las vocaciones a los ministerios de construir una comunidad fuerte y de enfrentarse al mundo con sentimientos de amor y paz, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por nuestros difuntos, especialmente Roberto Pineda, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Santo, tú unes a la gente con amor. Escucha las oraciones que te ofrecemos por la Iglesia y por el mundo y nuestra nación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Por la invocación de tu nombre, santifica, Señor, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Hijo único y el Espíritu Santo eres un solo Dios, un solo Señor, no en la singularidad de una sola persona, sino en la Trinidad de una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria, porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo, y también del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos a tres personas distintas, en la unidad de un solo ser e iguales en su majestad, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, que no cesan de aclamarte con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabaron la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Alabé, Señor.
Así pues, Padre, al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Kevin, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Démonos fraternalmente el saludo de paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de entrar en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible nos aprovechen, Señor Dios nuestro, para la salvación de cuerpo y alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y tenemos instrucciones para la misa para la próxima semana, porque gracias a Dios podemos empezar las misas públicas la próxima fin de semana. Y necesitamos recordar que nuestro obispo ha otorgado la dispensa de la Santa Misa Dominical durante la pandemia a todos aquellos que están enfermos de alguna manera, tienen condiciones de salud graves o viven con un miembro de la familia que esté enfermo, tengan más de 65 años, se les pide que se queden en casa y que no asistan a la misa como un acto de caridad para salvaguardar la salud de los demás. Para prepararnos, me gustaría atraer su atención a los siguientes puntos. El horario de misa será el mismo. Tendremos tres lugares designados para poder participar en la Santa Misa. La iglesia, cupo limitado, salón parroquial por pantalla vía live stream, cupo limitado también, se les traerá la Sagrada Comunión. Y tercero, el patio por pantalla vía live stream, y también se les traerá la Sagrada Comunión. Se les darán boletos conforme para lleguen en la iglesia y también para el salón. Y es importante mantengan los 6 pies de distancia entre sí. Entrarán por la puerta principal. Sigan las instrucciones de los ujieres. Familias se sentarán juntas. Se requerirá que las personas usen mascarillas de acuerdo con las regulaciones diocesanas. Desinfectanse las manos antes de la misa. Y también queremos recordar que continuaremos ofreciendo la misa por internet en Facebook y YouTube de San Juan Bautista Iglesia. Pero estamos muy contentos, muy felices que ustedes tendrán la oportunidad de regresar a la casa de Dios, a nuestra iglesia, a su casa, a su iglesia aquí en San Juan Bautista. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezcan para siempre. Amén. Amén. La misa ha terminado. Vayamos en paz a glorificar al Señor con nuestras vidas. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oh, Dios,
I felt that there was times when it got a little too